en 1944, en la era de Jim Crow en el sur, Green Hill era conocida como la Iglesia Negra, mientras que la Iglesia Bautista de Clarendon, al otro lado de las vías del tren, era la Iglesia Blanca. Las leyes de Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos, promulgadas por las legislaturas estatales blancas, las cuales eran dominadas por los demócratas después del periodo de Reconstrucción entre 1876 y 1965. Estas leyes propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de iure, bajo el lema «separados pero iguales», y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos en los referidos estados de los Estados Unidos. En realidad, esto llevó a que el tratamiento y los alojamientos fueran, por lo general, inferiores a aquellos asegurados para los blancos estadounidenses, sistematizando un número de desventajas económicas, educativas y sociales. Desde la iglesia de Green Hill hay una caminata de unos minutos a través de un campo arado lleno de hojas de maíz hasta la zanja poco profunda en el bosque, donde los cuerpos de dos niñas, Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7, fueron encontrados uno al lado del otro hace 77 años. Este hecho dejó atónita a la gente del pueblo, la cual había participado en la búsqueda el día anterior. Las niñas estaban recogiendo flores cuando las siguieron, atacaron y golpearon con tanta fuerza que le fracturaron el cráneo. Los cuerpos de las niñas, ambas blancas, fueron encontrados en el lado negro de la ciudad. Las sospechas recayeron rápidamente sobre un niño negro de 14 años llamado George Junius Stinney Jr., quien, según se supo, se había encontrado con las niñas. Lo que sucedió a continuación ha ensombrecido el estado de Carolina del Sur y a la familia Stinney. La policía dijo que George confesó los crímenes y, aunque no hubo evidencia física, fue acusado de homicidio capital, juzgado, condenado y ejecutado por el Estado, todo en el espacio de 83 días. Fue la persona más joven en ser ejecutada por Estados Unidos en el siglo XX y el último menor de 16 años en morir de la misma forma. Sus hermanos, tres de los cuales aún están vivos, creen que su confesión fue forzada y que él fue el chivo expiatorio de una comunidad blanca que buscaba venganza. Los abogados de las hermanas de George, Aimee Raffner y Katherine Robinson, y su hermano Charles, lanzaron una oferta legal para que se anule el veredicto. Dicen que estaban con él cuando ocurrieron los asesinatos, evidencia que nunca fue presentada en su juicio. Otra nueva evidencia incluyó una declaración jurada del reverendo Francis Batson, quien encontró a las niñas y las sacó de la zanja llena de agua. En su declaración, recuerda que no había mucha sangre dentro o alrededor de la zanja, lo que sugiere que pueden haber sido asesinadas y trasladadas desde otro lugar. Aimee Raffner, ahora de 84 años, viuda y matriarca de tres generaciones de Stinney, cuyos cuadros cubren las paredes de su casa de madera de tres pisos en Newark, Nueva Jersey, dijo que no ha regresado al Colu desde que su padre fue despedido de su trabajo en el mil y la familia se fue de la ciudad el día que se llevaron a su hermano. «Nunca volví allí. Maldigo ese lugar. Fue la destrucción de mi familia y el asesinato de mi hermano».
Steeny fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato en primer grado. El juicio tuvo lugar el 24 de abril en el Tribunal del Condado Clarendon. Una vez seleccionado el jurado, comenzó el juicio y tras solo 10 minutos de deliberación, dieron el veredicto de culpable. Aimee nunca olvidará la última vez que vio a George con vida. Ella tenía 8 años en ese momento, agazapada en el gallinero, casi muerta de miedo, cuando 2 autos negros llegaron a su casa. Ni su madre, también Aimee, ni su padre George estaban en casa cuando los agentes blancos de la ley llegaron y se llevaron a George y a su hermanastro Johnny esposados. Luego soltaron a Johnny. Ella idolatraba a George y lo seguía a todas partes. Le dije, «Oh, George, ¿me vas a dejar? ¿A dónde vas?» Me dijo que buscara a Charles y a Catherine y les dijera que se lo llevaron. «No lo volví a ver hasta que estuvo en su ataúd», dijo Aimee. «Eso es algo que siempre veré en mis recuerdos. Su rostro estaba quemado». Bajo las leyes de Carolina del Sur en ese momento, toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como un adulto. Steeny fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica. La ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia, la mañana del 16 de junio de 1944, a casi 3 meses del crimen. Hay escasa evidencia documental del caso, pero los periódicos informaron que debido a su pequeña estatura y un peso de solo 43 kilos, los guardias tenían dificultades para sujetarlo a una silla construida para adultos. Cuando se accionó el interruptor y los primeros 2.400 voltios atravesaron su cuerpo, la máscara mortuoria, demasiado grande, se deslizó de su rostro, revelando las lágrimas que caían de sus ojos asustados y abiertos. Siguieron una segunda y tercera carga. Desde el momento en que lo detuvieron hasta después de su juicio el 24 de abril, no se le permitió al niño ver a sus padres. Estuvo solo en todo momento y se enfrentó a un jurado de 12 hombres blancos que tardaron menos de 10 minutos en deliberar mientras una turba de hasta 1.500 personas rodeaba la sala del tribunal, según los informes. A los padres de Aimee se les permitió visitar a su hijo solo una vez en la penitenciaría de Columbia después del juicio. Regresaron convencidos de su inocencia. «Mi madre lloró y lloró», dijo Aimee. «Queríamos que saliera a la luz la verdad, pero a veces, cuando no tienes los medios y el dinero, aceptas las cosas por lo que son». La NAACP trató de detenerlo, pero fue inútil. «En aquellos días, cuando eras blanco, tenías razón». Y cuando eras negro, estabas equivocado. Aimee y sus hermanos sobrevivientes, Charles, que tenía 12 años, y Catherine, de 10, crecieron con 2 creencias, que su hermano era inocente y que no podían cambiar el pasado. En documentos legales presentados en la nueva audiencia, Charles Steeny contó cómo toda la familia se hundió en el miedo después de que se llevaran a George y despidieran a su padre. En medio de las conversaciones sobre una turba, tuvieron que irse de la ciudad a la casa de su abuela en la cercana Pinewood y luego se mudaron a Sumter. «Sus padres estaban indefensos», dijo Charles. «No tenían dinero, la ley estaba en contra de ellos y eran negros en el sur de Estados Unidos en 1944». Los linchamientos eran raros en la década de 1940, pero los recuerdos del vigilantismo sureño en la década de 1920 y antes eran amargos. Uno por uno, los hermanos Steeny se mudaron al norte y se establecieron en Nueva York y en Newark. Rara vez hablaron de lo sucedido y solo recientemente han brindado testimonios detallados. Charles, de 90 años, un viudo con 5 hijos adultos, ha pasado su vida tratando de dejarlo todo atrás,
dijo, para dejar sanar viejas heridas. Como ministro de la Iglesia del Señor Jesucristo en Brownsville, Brooklyn, cree que Dios sabe la verdad sobre su hermano, un muchacho sociable que reunía a sus amigos para cantar con la radio en el patio. Nada lo traerá de regreso y nada traerá de regreso a esas chicas, dijo. Sin embargo, es importante que se limpie su nombre. Aimé buscó la ayuda de un abogado y le escribió una carta a Oprah Winfrey. Ambas cosas no sirvieron de nada. El catalizador de la acción legal vino a través de George Frierson, un historiador local y miembro de la junta directiva del Distrito Escolar 3 de Clarendon, quien nació en Alcolu y fue a la escuela primaria cuando el depósito de madera todavía estaba funcionando. Frierson comenzó a investigar el caso en 2004, después de que un pequeño artículo en un periódico local se lo recordara. Frierson dijo que cuanto más investigaba, más se convencía de la inocencia de George. Dice que había poca sangre en la zanja, evidencia de que las niñas fueron asesinadas en otro lugar. Un niño de 95 libras no puede cargar dos cadáveres a un cuarto de milla o más. A esas niñas las hicieron papilla. Hubiera habido mucha sangre. Su trabajo captó el interés de Steve McKenzie y Matt Borges, abogados blancos de Coffey, Chandler y McKenzie, quienes se hicieron cargo del caso de la familia Steeny. McKenzie presentó documentos al abogado del condado en octubre de 2003 para solicitar que se anulara el veredicto de George. Él, Borges y Miller Shilley, profesor de procedimiento penal en la Facultad de Derecho de Charleston, presentaron nuevas pruebas que incluían declaraciones juradas de Charles y Aimé de que estaban con George el día que las niñas desaparecieron. Wilford Hunter, que estaba en prisión con George, también testificó que el adolescente le dijo que lo habían obligado a confesar. Aimé dice que su historia no ha cambiado en 77 años, aunque en la audiencia los fiscales la acusaron de no recordar detalles de una declaración que había dado en 2009. Dijo que los hechos del 24 de marzo de 1944, cuando ella y George se encontraron con las chicas, estaban tan claros en su mente porque ningún blanco iba al lado negro de la ciudad. Ella y George estaban sentados en las vías del tren cuando las niñas se acercaron y les preguntaron si sabían dónde podían encontrar Maypops, una flor. Respondieron que no, dijo ella, y se fueron. No volvimos a verlas, pero alguien las siguió y las mató. Ella insiste en que la confesión de George fue forzada. Le hicieron confesar, nunca encontraron la declaración. ¿Por qué mi hermano confesaría algo que no hizo? La confesión, si alguna vez fue escrita o firmada, no ha sobrevivido, junto con la transcripción del juicio. Los únicos niños blancos que vinieron a nuestra área fueron esas chicas. Teníamos nuestra propia escuela e iglesia para negros. No jugábamos con los blancos. Los miembros de la comunidad negra de Alcolu dicen que era poco probable que en la ciudad segregada cualquier niño negro amenazara a los niños blancos sin que hubiera repercusiones. El caso de Steeny se ha considerado controversial hasta nuestros días porque no ha sido resuelto satisfactoriamente y porque las investigaciones y proceso judicial demostraron severas anomalías. En 1988, el caso dio lugar a la novela de David Stout, Carolina Skeletons. En 1991 se filmó la película Carolina Skeletons, basada en la novela y dirigida por John Erman, con Kenny Black como Linus Bragg, el niño de 14 años representando a George Steeny Jr. Stephen King también se inspiró en el caso de Steeny Jr. para escribir su libro La Milla Verde, el cual sirvió como base para la película Milagros Inesperados, de 1999.
El 17 de diciembre de 2014, la jueza de Carolina del Sur, Carmen Tevis Mullen, decretó que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. La jueza dictaminó que el proceso judicial contra George Tini había estado plagado de incumplimientos fundamentales y constitucionales a un proceso regular. Durante un proceso que no duró más de una jornada, la policía afirmó que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en ese sentido en los archivos judiciales. Su abogado, un cobrador de impuestos, en ese entonces en plena campaña para su reelección, no apeló al fallo, lo que hubiera bastado para suspender la ejecución. Convocó a muy pocos testigos y apenas realizó algunos simulacros de contrainterrogatorios. Al examinar las actas del proceso, la magistrada Mullen no halló ninguna referencia a la presentación del arma del crimen. En lo que se refiere a la confesión de Stini, la jueza estima que el policía la obtuvo de una manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales. Más tarde se comprobó que la viga con la cual fueron asesinadas las dos niñas pesaba más de 20 kilos y era evidente que Stini era incapaz de levantarla y mucho menos de golpear con ella a ambas chicas.